Sí, juro. Es la sexta mujer en la historia del Perú que ocupa el cargo de presidenta del Consejo de Ministros. Con 46 años, la abogada cajamarquina Mirta Esther Vázquez Chiquilín juró como jefa del gabinete ministerial tras la salida de Guido Bellido. Hasta el 28 de julio de este año, se desempeñó como congresista de la República, cargo que logró en la elección realizada para completar el periodo 2020-2021, tras la disolución del Parlamento en el 2019. Llegó incluso a ser titular de este poder del Estado. Hoy el país nos vuelve a dar una oportunidad y queremos estar a la altura de esas circunstancias. Y es que tras una grave crisis política y social que incluyó la salida de dos presidentes y la llegada de Francisco Sagasti a Palacio de Gobierno, fue ella quien tuvo la responsabilidad de conducir al legislativo hacia el Bicentenario y generar consensos necesarios para la gobernabilidad en democracia. Pero su trayectoria profesional va mucho más atrás. Vázquez Chiquilín ha sido catedrática en la Universidad Nacional de Cajamarca, donde también siguió la carrera de Derecho. Además, estudió la maestría de Gerencia Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como abogada llevó la defensa de la campesina Máxima Cuña de Chaupe en la querella que le entabló Minas Yanacocha para desalojarla de las tierras que posee en los alrededores del proyecto minero. Juicio que, luego de varios años, Vázquez y Acuña ganaron. Yo me siento alegre, tranquilo, por la justicia, que realmente acá también, en la capital, se dio la justicia. En Cajamarca asumió la defensa de niñas que sufrieron violencia sexual, casos por los cuales, señala, recibió constantes amenazas. También fue parte de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, e integró el Consejo Directivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, organización que solo hace unos días reconoció su labor. Yo soy una mujer que viene del ámbito académico, soy abogada, soy feminista, y en mi vida yo creo que siempre he tenido que luchar contra este tipo de desigualdades para que sean las mujeres de a pie, la mujer cotidiana, la que tenga realmente oportunidades y que viva sin violencias y sin temores en esta sociedad. Su vida política incluye la militancia activa en Tierra y Libertad y el Frente Amplio, agrupación política fundada por Marco Arana y por la que postuló al Congreso y alcanzó una curul. Antes ya había trabajado con el líder ambientalista Ingrufides, ONG de la que fue secretaria ejecutiva. Con su llegada a la PCM se espera que mejore el clima político y las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.